Muy buenas a todos, bienvenidos al canal, bienvenidos a War Thunder, soy con vosotros. En el vídeo de hoy tendremos el T-90 y un poco de MiG-27 por ahí, tirando bombas guiadas. Pero bueno, básicamente T-90. Un vehículo muy bueno, muy duro, os va a sorprender lo que aguanta. Obviamente hoy en día las municiones de los enemigos que podría tener el T-90 le parten la cara, pero en War Thunder de momento el T-90 aguanta. Seguramente habéis visto algún que otro vídeo del T-90 ahora en las redes. Hay un T-90 por ahí abandonado en Ucrania. No se sabe bien de quién es. No sé si... Bueno, podría ser un T-72B3, pero... O no B3, uno de esos, pero... Pero bueno, parecía T-90. Y la verdad es que en War Thunder está muy bien. No tiene muy buena marcha atrás, pero tiene una munición muy digna. Tiene un blindaje también muy digno. Tiene IRCM, que si te quiere tirar un Bradley, pues te proteges. Y ojo, el Bradley en estos niveles es un peligro. Vale, tenemos el KPZ-70, que está allá afuera. Y esto. ¿Qué haces aquí en medio de la nada? Uy, que son dos. Vale. Bien impactado. A ver a este. Un poco más a la izquierda estaría bien. Vamos, ricochet, no sé por qué. Tengo que instalarme algún mod porque las líneas estas de apuntar son una mierda. Destruido. Tiene aviso láser también, parece. Porque cuando me estaban apuntando con láser, me avisa. Así que eso está muy bien. Y si os fijáis en el dibujito que tengo ahí, de las banderas, pues tengo la de Ucrania y la de Rusia dentro de un corazón. Ahí ya está, ya he hecho mi parte, a ver si hay paz ahora. Una pena lo que esté pasando ahora, una pena. Tiene que haber otro ahí, pero no lo veo. Un Leopard, pero no lo veo bien. Ahí, ahí está. Leopard. En toda la munición. Opa, chiqui. Algo me ha dado. Ah, mira, aquí hay otro. Pero creo que no voy a poder asomarme tanto porque me van a ver desde otro lado. No le he hecho nada. Lástima. Me aguanta los tiros, pero... Aquí me han roto un poco el cañón. Ya está reparado. Hay un Tunguska ahí, intentando matar algo. Ahí al fondo seguro que habrá otro. Láser, láser, no, 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 no. Ojo con los tanques rusos, que a veces un tiro que te roza un poco el techo hace más daño del que debería. Aquí hay uno. No le di. Yo no entiendo cómo ha sido ricochet eso. No lo comprendo, sinceramente, no comprendo. Le ha dado de lado en las ruedas. Eso... Que no haga daño, vale, pero ricochet. Por cierto, las cajitas estas del IRCM se pueden romper. Y de hecho es un punto débil. Porque en cambio a cambio del IRCM tienes un hueco vacío que podías tener blindaje ahí. En la vida real es un punto débil notorio porque tienes menos blindaje, pero en War Thunder los IRCM te absorben los tiros como las ópticas. Y otra vez no le doy. Uff, 2-6. 2-6 me ha castigado mucho. A ver dónde me ha dado. Doloroso, doloroso. Bueno, vamos a cambiar de partida. Nos vamos a fábrica abandonada, o como se llame este mapa. Y por una vez, en años,
Vamos a cambiar de táctica. En vez de ir hacia la izquierda, hacia A, donde va todo el mundo, vamos por aquí. Eso a veces sale bien, a veces sale mal. A ver qué tal ahora. No parece que haya nadie. Vamos a seguir. A ver. Aquí la altura del T-90 no es muy apropiada para este sitio porque no puedes disparar por encima del metal este y no deja que pasen los tiros, claro. Un Challenger aquí iría muy bien. Uy, 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 uy. Que como la lío, ¿eh? Están ahí ya, ¿qué me dices? Un 2 a 6. Todo el cuello. Creo que me he disparado con hit algo. Porque tal y como impactó encima del tanque, parecía hit. Atención al mapa. No veo a nadie. Me preocupa también si vienen por ahí, por delante. Esa marcha atrás. Uy, qué, cómo duele. Mira, viene un flak rat. No le quiero dar en el radar. Espero que se asome todo. Ahí. En la munición parece, aunque dice tripulación, ¿eh? Eso me va a doler. Me he dejado sin recámara, ahora sin motor. Y había un Weasel. El Weasel, ojo, ojo con el Weasel. Los misiles tándem estos del TOW 2A son muy, muy, muy potentes. He llegado a matar T-80U en el chasis con ellos. A lo mejor ha sido la torreta o algo en medio, pero digo que son capaces, son muy capaces. Nos vamos a llevar el MiG. Cuatro bombas guiadas. Lo que he aprendido ahora con las bombas guiadas es que no siguen el objetivo cuando fijan algo, sino que fijan un sitio, que es donde está el objetivo. Por eso hay que tirarlas más o menos de cerca. Y si el objetivo no se mueve, pues va bien. Le cae encima. Pero si se aparta, pues eso ya no está tan bien. Perfecto. Un Sam. Uf. De lo que me ha ido. Me viene otro, ¿no? Alguien tirándome un Stinger desde el helicóptero, parece, porque sale del helipuerto. Viene otro. Ya, toma bengala. ¿Cómo me sigue? No me suelta, ¿eh? Aquí explotó. He visto una mancha negra del misil que explotó. Por suerte soy más rápido que el Sam, por algún motivo. A ver. Aquí hay uno. Nos vamos a acercar un poquito más. Más o menos hay que tirar encima y ya el láser lo corrige.
Bien. Está pitando por todas partes todo. Me voy a apartar. Aquí lo recorto un poco, pero realmente yo me apartaba unos 10 kilómetros, volví a subir otros 10 kilómetros y así lo repetimos. Porque como me intente girar a 4 o 5 kilómetros de la zona y haya un antiaéreo, mal vamos. Así que demasiada precaución no hay. Solo hay demasiado poca. Aquí hay un Abrams. Ya por el camuflaje ya lo veo. Bombas fuera. Perfecto. Además, aquí en Top Tier yo uso bombas que explotan con tocar tierra. No dejo delay de segundos. Que claro, 2 segundos, si alguien se está moviendo, se puede apartar muchísimo. Seguimos con el T90. Estamos en Maginot. Aquí hay un vehículo. ¿Qué es esto? Un Challenger. No le he hecho nada. Bueno, él a mí por suerte tampoco. Me ha disparado en el chasis. Me ha roto ahí una plaquita, pero al final todo bien. Y vamos a cambiar un poco de posición. Sí, me ha dado. Que el chasis de los rusos está bien duro. Challenger es de los mejores. Bueno, claro, de los mejores no, porque no tiene la última L27. Pero te protege de tiros del último Abrams y del Leopard también. O sea que está muy, muy aceptable. A ver, asómate un poquito más. Vamos, sé que quieres. Vamos, 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 vamos. Uf. Otra vez me ha dado en no sé dónde. Le he parado el tiro. Y es el último Challenger, sí. En la recámara y fuera. Ya hemos dado la vuelta a medio mapa. Si vemos alguno por aquí, parece que están todos ya en llamas. Con los rusos, si intentáis mantener distancia, sobre todo con los de top tier, casi que mejor. El blindaje, aunque no sea impenetrable, de lejos es más efectivo. Y es más difícil que os den en el píxel del conductor. A ver, ahí hay uno, pero no lo voy a poder matar. Está muy lejos. Y creo que no lo volveré a ver. Vaya DATS o algo tirando SAMS. Aquí va uno. Gepard. No es Gepard, es algo diferente. No sé cómo ha matado a ese tripulante. Si ha caído un metro a la derecha el proyectil, pero bueno. Daño post-penetración. Que a veces sí, a veces no. Esto es un Leopard 1. Parecía un Leopard 1. Epa, Oli. Vale, motor. Ya me gusta. Perfecto. Challenger Mark II.
A ver si hay alguno más por ahí. Ahí viene algo, ¿no? Sí, 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 sí. Viene, 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 viene. Cero daño post-pen. Madre mía, el BMP2M. Es que ya os lo digo, el BMP2M es absurdo. Si queréis subir vehículos rusos con algo, sacaos este vehículo que es de escuadrón, poned el talismán, porque es absurdo. Es absurdo, no sé qué hace en 8-7. Puede atravesar al Leopard 2-5 en la torreta con sus misiles. O sea, es absurdo. Y Leopard 2-5 quiere decir 2-6, pero bueno, ya me entendéis que de lo más duro que hay en el juego es la torreta del último Leopard. Y lo atraviesa. Y con el cañón te puedes defender de muchas cosas. Puedes defenderte de los helicópteros, puedes derribar aviones que no van muy rápido, pasan bajo. Y con esa cadencia de fuego es que es simplemente maravilloso. Y está en 8-7. Seguro que si fuese un vehículo de otra nación, ya estaría en 9-3. Que seguro. El pobre Weasel, que empezó en... que empezó en 9-0. Y ahora mandaron a 9-7. A ver, que Tau 2B sí, está muy, muy potente. Pero el mismo Bradley, por ejemplo, el que empezó en 8-7, el M3A3, ya está en 9-3. Y el BMP a lo mejor no tiene los misiles que atacan desde arriba, pero tiene misiles que tienen espoleta, que explotan cuando pasa cerca de un avión. Y eso es muy, muy efectivo. Pero bueno, esto será todo por hoy sobre el T-80, sobre el MiG-27, espero que os haya gustado. Si os ha gustado, ya sabéis, dadle un poco de amor y cariño al canal y yo os veo en el próximo vídeo. ¡Chao, chao!